El Telón, espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, porque la cultura también se escucha. Se abre el telón. Buenos días a todos nuestros oyentes, yo soy Gabriela Pedreros y hoy volvemos con El Telón, un espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, con esta, su emisora Tu Radio, hoy en compañía de Brian y Sara Parra. En nuestro programa de hoy vamos a tener una temática muy muy importante para todos los tolimenses. Se abre el telón. Muy buenos días a todos nuestros oyentes del telón. Bienvenidos a este espacio del Centro Cultural. El día jueves 12 de abril se conmemoró el Día del Orgullo Tolimense en diferentes partes de la ciudad y en los diferentes municipios de nuestro departamento. Así es, Brian, pues muy buenos días a todos nuestros oyentes. Por eso nosotros queremos preguntarles al director del Centro Cultural, Jaime Cuartas, sobre los procesos sociales y culturales que se han llevado a cabo en el Tolima y cuál ha sido este papel de dependencia para mantener la riqueza de la cultura tolimense. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido o cómo ha ido el proceso de cambio cultural en el Tolima? El Tolima, por idiosincrasia, ha tenido unas tradiciones culturales muy arraigadas. Y nosotros, desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima, nos hemos propuesto la difusión, la formación y el conservar esas tradiciones nuestras a través de la danza, de la música, de la gastronomía. Igualmente hemos tenido personas muy ilustres en el área de las letras, de las artes plásticas, que han hecho ver nuestra cultura a nivel nacional y de lo cual pues nos sentimos orgullosos. Y es por eso que en el Centro Cultural hemos querido como misión fomentar ese tipo de trabajos hacia nuestra comunidad, hacia nuestros estudiantes, funcionarios y docentes. Por eso en las diferentes áreas tenemos talleres de formación y grupos artísticos al respecto. Tenemos el grupo de danza folclórica, es un excelente grupo que nos ha dado renombre a nivel nacional, mostrando nuestras tradiciones y ahorita clasificó para presentar en los bailes autóctonos del Tolima, que a través de una investigación y un trabajo serio que ha hecho nuestro director de danzas, Enrique Romero, va a ir a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, a un festival, a un encuentro de universidades al respecto. Tenemos el grupo de música instrumental folclórico, igualmente pues a través del teatro, de las conferencias, de los talleres de guitarra, conversatorios y charlas que se dan sobre personajes del Tolima, en Ciudadanos del Mundo hemos resaltado algunos que son nuestros para que pues, la comunidad los conozca o ahonden en el conocimiento de estos mismos. Pues también tenemos pues, otros grupos que aunque no están muy en nuestro folclore, pues está la orquesta sinfónica, los coros, coro infantil, el taller de literatura, que también fomenta mucho a nuestros escritores tolimenses y del país. Entonces, en fin, hay una gama de trabajos a los cuales pues, se le comparte a toda la comunidad universitaria y extrauniversitaria también. Acabamos de escuchar al doctor Cuartas contándonos un poco de la importante labor que realiza el Centro Cultural para fomentar nuestra cultura tolimense. Es muy importante resaltar que el Departamento del Tolima cuenta con una variedad de artistas, intérpretes, de músicos, escritores a lo largo de todo su territorio y que además han logrado influenciar a toda Colombia.
Pues nosotros le preguntamos a algunos estudiantes de la universidad si se sienten realmente identificados como tolimenses y si están orgullosos de nacer en este departamento. Escuchemos el sondeo que realizamos. ¿Qué lo identifica como tolimense? No sé, la cultura. Tiene puntos buenos y puntos malos, pienso yo, como cultura, como región. Pienso que hay algo como implícito en las cosas como que uno va aprendiendo, en el comportamiento o en el pensamiento. Y pienso que yo también tengo eso. Me gustaría creer que no, pero creo que sí la tengo. ¿Se siente orgullosa de ser tolimense? Sí, sí y no. Sí, porque pienso que tenemos mucho potencial y muchas cosas buenas para dar, pero siento que no estamos haciendo lo suficiente para hacer esas cosas y para dar ese potencial. ¿Qué te identifica como tolimense? Pues que me identifica, no sé, la cultura, las, no sé, sí, las tradiciones, las costumbres que tenemos, la comida. ¿Te sientes orgullosa de ser tolimense? Sí, total. ¿Por qué? Porque pues la persona tolimense es una persona muy trabajadora, muy echada para adelante y tiene una cultura y una historia muy bonita y me gusta ser de acá. ¿Qué le identifica como tolimense? Está mal, no mentiras. No, creo que la cultura. ¿Se siente orgulloso de ser tolimense? Bastante. ¿Por qué? Porque prácticamente si nos ponemos a ver las diferentes regiones del Tolima, nosotros siempre tendemos a ser más, digamos, por mi carrera, más fuertes en la negociación, más aguerridos. ¿Qué le identifica como tolimense? La cultura. La cultura de, con la que pues que nos rodea como, como centro del país. El bonito tolimense, la lechona, la comida, la gastronomía. ¿Qué la identifica como tolimense? Yo creo que la cultura tiene un papel muy importante en el momento para podernos identificar no solamente como tolimenses, sino también como ibaguereños, ¿no? Entonces, digamos, tenemos lugares representativos, tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con el folclore tolimense, la gastronomía, digamos, la lechona, el tamal, las achiras son representativos de nuestro departamento. Además, ciertos bailes, ciertos lugares, y ya, creería yo. ¿Se siente orgullosa de ser tolimense? Sí, 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 me siento orgullosa de ser tolimense. ¿Qué la identifica como tolimense? Bueno, pues yo creo que las tradiciones que me han venido enseñando, inculcando desde pequeños, en los colegios enseñan las danzas, los platos típicos y todo lo que tiene que ver, como, que tiene que ver como tal con la cultura. ¿Se siente orgullosa de ser tolimense? Sí, pues me parece una cultura muy linda. ¿Qué le identifica como tolimense? El bunde. ¿Por qué el bunde? Pues porque se supone que somos una región musical, pues más concretamente Ibagué, ¿no? Y pues una de las cosas que me hace sentir tolimense es escuchar el bunde. ¿Se siente orgulloso de ser tolimense? Sí, porque amo la ciudad. En realidad me siento bien, precisamente ahorita venía pensando eso en el bus. Me gusta la ciudad, la amo. Bueno, y así como acabamos de escuchar en el sondeo, son muchas las cosas que nos representan como tolimenses. Algunos de ellos que pues nombraban nuestros encuestados son los tamales, la lechona, las danzas, la música, la fauna y la flora de nuestra región. Pero nosotros, Brian, quisiéramos que nos contaras qué consideras más representativo del Tolima. Uy, bueno, yo considero que lo más representativo es la danza, o pues lo menos desde mi punto de vista. Yo soy bailarín y la verdad me parece que lo más representativo es eso, porque contamos con una gran variedad de ritmos en el Tolima. También es muy representativo los personajes mitológicos como el Moán, la Patasola, y aún más pues el tema de los indígenas que habitaron en esta región del país, ¿no? Sí, y en el departamento realmente resaltan muchos personajes. Por eso le preguntamos al maestro Enrique Romero, desde su conocimiento, trayectoria y trabajo, cómo ha sido el aporte desde las danzas para la cultura tolimense y quiénes han sido esas personas que han aportado a la cultura. ¿Ha sido el aporte de la danza para la cultura tolimense? Bueno, el aporte de la danza ha sido muy significativo, ya que somos un país, un departamento netamente folclórico, tanto musical como dancísticamente. En todos nuestros municipios es de ver cómo hay gran acogida, tanto de los niños como los adolescentes y los adultos, por el amor al baile, por el amor a la interpretación de instrumentos y a la vez por la conformación de esos grupos que recuerdan de otrora aquellos ritmos que se bailaron en algunas ocasiones, ya sea en las grandes haciendas o en las fiestas y verbenas populares.
qué personajes tolimenses son de resaltar durante esta fecha? En esta fecha hay que resaltar a aquellas personas que se dedicaron a la investigación y a la permanencia y el cultivo del folclor coreográfico, musical, demosófico, literario. En lo que respecta a la danza, tenemos a la señorita Inés Rojas Luna de Armero, porque fue aquella que dio los primeros pasos e inicios para que la cultura tradicional dancística no se perdiera en nuestro departamento. Lo mismo lo hizo Libardo Lozano Mora en su tiempo, y ahora los grupos que tenemos conformados, que seguimos llevando ese legado a través de generación en generación. Es valioso resaltar a aquellas personas que de una u otra forma le han aportado al departamento para que siga viva esa tradición a través de los tiempos. ¿Cómo fue la conmemoración de este día desde el Grupo de Danza Folclórico de la UT? Fuimos invitados por Mercacentro, hicimos un espectáculo en el cual mostramos algunas danzas tradicionales de todo el departamento, y si empezamos inicialmente por el norte del Tolima, terminando en el sur con Atagaima, pasamos por Ambalema, Herbeo y también por el Espinal. ¿Cuáles son esas danzas representativas del Tolima, maestro? Bueno, lo más representativo nuestro es el sanjuanero, están los rajaleñas y el bambuco. No, sin olvidar que también las guabinas fueron algo que caló dentro de ese sentido amoroso de nuestro campesino tolimense. Bueno, y acabamos de escuchar a nuestro maestro Enrique Romero, que él también ha sido un pionero en la investigación dancística del Tolima y ha apoyado la conservación de las raíces de nuestra región. Para apoyar un poquitico todo lo que hemos hablado, nos vamos con esta canción que se llama Soy Tolimense, del dueto Garzón y Collazos, muy representativos de lo que es la cultura tolimense. La guabina, dulce cantar de mi Tolima, del Tolima soy, soy tolimense, soy, soy, soy del Tolima, soy, soy, soy tolimense, ya no canta el gallo viejo como cantaba primero. Ya no canta el gallo viejo como cantaba primero, porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero, porque ha venido otro gallo a cantar al gallinero. Soy tolimense, soy del Tolima, canto bambuco, bailo guabina, soy, soy, soy del Tolima, soy, soy, soy tolimense. No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita. No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita. Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita. Y así en mis brazos quedas muy bien acomodadita. Si mi linda, si mi lama, yo te doy mi corazón para que juegues con él, para cuando yo me muera te estés acordando de él. Soy, soy, soy del Tolima, soy, soy, soy tolimense. Dicha a ti que es buena moza, solo un defecto le hallé. Dicha a ti que es buena moza, solo un defecto le hallé. No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré.
No tiene los ojos negros, pero yo se los pondré. Ay, si la guabí, dulce cantar de mi Tolima. Del Tolima soy, soy tolimense. Soy, soy, soy del Tolima. Soy, soy, soy tolimense. Bueno, y el tema que acabamos de escuchar, Soy Tolimense, del grupo Garzón y Collazos, nos confirma definitivamente que la música también nos representa como tolimenses. Por eso el telón quiso hablar con Duván Urrea, quien es tallerista y músico del Centro Cultural de nuestra universidad, para que él también nos cuente sobre cómo la música enaltece nuestro departamento. ¿Cuál ha sido el aporte de los músicos en la cultura tolimense? El aporte de los músicos ha sido algo fundamental en la cultura tolimense. Incluso me atrevería a decir que no solo en la cultura tolimense, sino en la cultura a nivel nacional. Ha sido un gran aporte porque cuando hablamos de música, hablamos de identidad. Y los músicos tolimenses han trabajado mucho con la música para generar esa identidad en nuestra región y también en nuestro país, por eso es tan importante. ¿Quiénes han sido esos personajes ilustres que aún se mantienen vivos en nuestras memorias? Bueno, hay gran cantidad de personajes ilustres que seguramente se me van a escapar muchos en este momento, pero grandes personajes que ha tenido el Tolima. La compositora Leonor Buenaventura de Valencia ha sido una persona que ha creado gran identidad en nosotros, ha dejado un legado impresionante. La señora Amina Melendro de Pulecio, está también Alberto Castilla, que aunque no nació aquí en Ibagué, de todas maneras su aporte a la cultura en el Tolima ha sido algo grandioso. También podemos hablar de Garzón y Collazos. Son dos personajes que con su música recorrieron el país y crearon una identidad no solo a nivel regional como hablaba anteriormente, sino a nivel nacional. Lo mismo el dueto Silva y Villalba. El maestro Rodrigo Silva, aunque no nació en el Tolima como tal, de todas maneras él vivió aquí mucho tiempo y todo su desarrollo, todo su trabajo con la música estuvo muy ligado al Tolima. También tenemos otros personajes muy importantes como Cantalicio Rojas. Cantalicio Rojas también ha sido alguien muy importante para generar y para nuestra cultura y para nuestra identidad como tolimenses. Sí, y se me escapan muchos otros en estos momentos, pero realmente la cantidad de personas que han trabajado desde la música para la cultura en el Tolima ha sido algo grandioso. ¿Qué personajes continúan aportando a nuestra cultura a nivel musical? A nivel musical, en el Tolima, una persona a la que yo admiro mucho y que siempre ha trabajado por Ibagué, por el Tolima, por defender nuestra identidad, por nuestra cultura, ha sido el maestro César Augusto Zambrano. Él ha sido una persona que siempre ha estado pendiente de generar esa cultura, de que no se pierdan nuestras raíces, de que no se pierda nuestra identidad. Creo que es alguien muy importante en el Tolima en estos momentos. Bueno, y ya por último, ¿qué instrumentos son insignia en el Tolima? Bueno, en el Tolima y pues a nivel nacional creo que uno de los instrumentos más importantes es el tiple. El tiple es el instrumento nacional, está declarado como instrumento nacional, además porque genera esa identidad de la que hablamos, ¿sí? Es un instrumento que pues a pesar de que tiene influencias españolas, se reformó aquí y tomó su propia forma y sus propias condiciones aquí mismo en Colombia. Entonces, para la música en el Tolima, el tiple es un instrumento, se puede decir que insignia.
Estás escuchando Tu Radio UT. Tu Radio UT. Han sido muchos los artistas tolimenses que han aportado a nuestro departamento, al Tolima. Aquellos que he mencionado, Duván, fueron grandes músicos y compositores. Ellos crearon bambucos, guabinas, rajaleñas, cañas, muchos ritmos del Tolima. Bueno, y los más representativos, como lo acaba de mencionar Brian, de estos artistas son el contrabandista de Cantalicio Rojas y el sanjuanero tolimense, creado por Anselmo Durán Plazas, que no pueden faltar en ninguna de las fiestas de junio. También queremos resaltar, a través del maestro Javier Bejarano, esos personajes tolimenses del teatro que han sido muy importantes. Escuchemos qué nos dice el maestro al respecto. ¿Qué personajes tolimenses del área escénica han resaltado por sus actividades? Afortunadamente, son muchos. En nuestro Tolima tenemos gran actividad teatral, producción dramatúrgica no publicada toda, pero sí ha habido producción dramatúrgica. O sea que los grupos producen sus obras, las escriben, las crean. A nivel individual, hay personas que llevan mucho tiempo haciendo teatro a pesar de las dificultades. Por ejemplo, Henry Sánchez o Hugo Barrero, personas que llevan bastante tiempo sosteniendo sus grupos, haciendo y creando teatro. A nivel de las mujeres, tenemos a Glorianid Ardila, que su nombre artístico es Estaruska, a Gloria Camacho, familia de artistas, hermana de Antonio Camacho, un gran teatrero que trabajó mucho, hizo teatro con la Universidad del Tolima en una época, un gran pintor, y Ana María Rivera, una gran artista, pues que sin ser tolimense, pero ha desarrollado su actividad acá en el Tolima. Dentro de las instituciones podríamos nombrar el Colegio Soledad Medina de Chaparral, que es un colegio que ha promovido el teatro desde hace muchos años. Quizás uno de los festivales más antiguos es el Festival de Teatro de Chaparral, organizado por el Soledad Medina. Las profesoras especialmente son las encargadas de organizar este evento, que no solamente ha sido departamental, sino a nivel nacional. Y a nivel institucional, pues hay que nombrar a la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima es un personaje muy importante en la actividad teatral. Promueve el teatro mediante la contratación de profesores para que dirijan, que enseñen, sobre todo que enseñen el teatro. Y muchos de las personas que hacen teatro actualmente, muchos son egresados de la Universidad del Tolima. Otros que sin ser egresados, pero se vincularon con los montajes y los grupos de la Universidad del Tolima. Entonces podemos decir que un gran personaje de las artes escénicas en la Universidad del Tolima. Bueno, y con este aporte del maestro Javier Bejarano, cerramos el telón por hoy. Pero queremos agradecerles a todos ustedes por sintonizarnos una vez más por esta su emisora Tu Radio. Y ya para cerrar, los dejamos con el tema Vivirás mi Tolima, de los cantautores Silva y Villalba. También les recordamos y le hacemos extensiva la invitación a que participen de la Cátedra Ciudadanía y Paz, que se está realizando todos los viernes a las 4 de la tarde en el Auditorio Mayor de la Música. Este viernes 20 de abril va a estar el doctor Miguel Antonio Espinosa, que desarrollará el tema Desarrollo, Territorialidad, Región y Paz. También queremos entonces agradecerle a Pablo, quien se encuentra en el máster, y a todos ustedes, nuestros oyentes del telón, por sintonizarnos una vez más y acompañarnos esta mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Centro Cultural UT en Facebook y YouTube,
Y como siempre los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana para que escuchen una nueva emisión del Telón a través de tu emisora, tu radio. Porque la cultura también se escucha. Se cierra el telón. Escúchenos el próximo miércoles a las 9 de la mañana por tu radio, la radio de la Universidad del Tolima. Porque la cultura también se escucha. Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Vivirás, vivirás. Vivirás mi Tolima, vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas que al gritar ¡viva San Pedro! Me hace correr por las venas un tropel de mil vaqueros. También Tolima galana, en tus lindas calentanas, ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas que al gritar ¡viva San Pedro! Me hace correr por las venas un tropel de mil vaqueros. También Tolima galano, en tus lindas calentanas, ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Ardientes como las palmas de Natagaima en verano. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima, vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Estás escuchando tu Radio UT. Tu Radio UT.